Hola. Hello. Bueno, cuando llegué a la EDE pensé que sabía a lo que me había metido. When I came to DTS, I thought I knew what I came for. Pero luego me di cuenta que no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a pasar. But couldn't imagine, I had no idea what was going to happen. Y fue aún mucho mejor de lo que yo había pensado. It was a lot better than what I thought about it. Cuando comenzó la primera clase, no imaginaba todo lo que iba a aprender acerca de Dios. When we studied the first class, I didn't know how much we were going to know about God. Durante ese tiempo, lo primero que descubrí And during that time, the first thing I discovered, es que, y fue justo en la primera semana, which was the first week, es con el tema de la Gran Comisión, with the theme about the Great Commission. es que para ser un buen discípulo de Jesús debía ser bautizada. Meaning that to be a good disciple of Jesus, I have to be baptized. Recuerdo que William preguntó si es que nos habíamos bautizado. I remember that William asked if we were baptized. Y yo dije que no. And I said, no. Yo más antes tenía el deseo de querer ser bautizada, pero no se había dado. I had the wish to get baptized, but it never happened. Hasta que finalmente, el 11 de febrero, fui bautizada y fue durante mi EDE. And it would happen in February the 11th, and it was during my DTS. También aprendí que Dios no creó el pecado, sino que el pecado es la ausencia de Dios. I also learned that God did not create sin. It was the sin is the absence of God. Que es muy importante tener bien puesta mi identidad en Dios. It's important to have time with God and intimacy with God. Que Él es mi Padre. No, he's my father. Y cuando digo que es muy importante, me refiero a que el enemigo quiere, él trata de quitar esa identidad. And I feel like the enemy tried to take that identity. Pero yo no debo dejar que eso pase. But I should never allow it. Y debo de seguir viéndolo a él como padre, And to keep looking him as a father. así como lo vi durante el tiempo teórico. The way I saw it during the time of theoretical part. Cuando mis padres terrenales no estaban conmigo. When my terrestrial parents were not with me. Pero Papá Dios, él sí estaba conmigo. But Heavenly Father was with me. Asimismo, aprendí que la palabra tiene mucho poder. Also, I learned that the word has a lot of power. Las palabras pueden ser buenas o malas. Words can be bad or good. Aprendí que debo pensar antes de hablar. I need to think before I speak. Y tener cuidado con los diferentes tipos de lengua que existen. And I have to understand about the different languages that exist. Como la lengua chismosa. It's one of the languages, the gossiping language. Recuerdo que esa semana fue muy fuerte para mí. I remember that week was very hard for me. Porque me di cuenta que el chisme era como una droga. Because I understood gossip is like another language. Una droga. Huh? Una droga. Oh, I'm sorry. Era como una. It was like a drug. Porque es Gossip is like a drug. difícil dejarlo. Because it's hard to leave it. Bueno, también aprendí que Dios es un Dios que busca relacionarse conmigo. I also learned that God is a God that wants to have a relationship with me. Aprendí que las relaciones tienen un costo I understood that relationship has a cost. y requieren de un sacrificio para poder cultivarse. And it requires sacrifice to be cultivated. Yo quería tener una relación más personal con Dios, I wanted to have a personal relationship with God. especialmente en la mañana, en los tiempos de devocional. Especially in the morning when my devotional time. Pero me costaba levantarme temprano. But it was hard for me to get up early. Entonces tuve que poner de mi parte para poder tener ese tiempo. So I had to put on my part to have that time. Pero también me ayudó Denise, que venía a despertarnos. Denise would come and wake us up. Pero gracias a mi tiempo a solas con él, But thank God to my time alone with him. pude conocerlo aún más. I was able to know him more.
como un Dios personal. As a personal, personal God. Y ahora yo puedo dar a conocer. So now I can let it be known. Que no hay nada más hermoso que poder conocerlo a él. There's nothing more beautiful than to know him. Conocer a aquel que se tomó un tiempo en poder crearme. To know the one that took the time to create me. Y que Dios es un Dios de compromiso. And that God is a God of duty. What's a compromiso? Obligation? No. What's a compromiso? Huh? No. Compromiso. Accomplish. Accomplish. I got the fulfillment. I don't know. Compromiso. Y por eso Dios es fiel, porque es un Dios de compromiso. That's okay. Dios es un Dios de compromiso y por eso él es fiel. He's a God that keeps his word and he's faithful. Durante las primeras 10 semanas me había enfocado más en Dios Padre e Hijo. During the first 10 weeks I focused more in the God the Father and God the Son. Pero no mucho en el Espíritu Santo. But not much about the God, the Holy Spirit. Hasta que llegamos a la semana 11. Until we got to week 11. Aprendí que el Espíritu Santo es el que convence a las personas. I understood that the Holy Spirit is the one that convinces people. Que yo no debo dejar que el Espíritu Santo se contrista. I'm not allowed to. I should not let the Holy Spirit be sorrowful, sad. Porque si no, luego el Espíritu Santo se aleja y es triste cuando eso pasa. Otherwise, the Holy Spirit will depart when that happens. Porque al fin y al cabo Jesús dijo que nos mandaría al Espíritu para que no nos sintamos solos ni tristes. God has given us the Holy Spirit so we not be alone. Durante las 11 semanas teóricas, during all these 11 weeks, me gustó trabajar en los tres diferentes ministerios. I like to work on all the three different ministries. Aunque me gustó más trabajar en otros ministerios como el de los adolescentes o en las reuniones. Although I like the most the youth ministry. También algo en lo que siento que crecí fue en mi responsabilidad. Also, I think I grew is in being responsible. Porque durante ese tiempo tuve que hacer las cosas más por mí misma. Because during this time I had to do my own efforts. Y tener más autogobierno. And have self-control. Tenía que ser responsable en el poder levantarme temprano. I have to be responsible to get up early. Y hacer mi tiempo a solas con Dios. To have my time alone with God. Y algo también siento que crecí fue en mi puntualidad. And something else that I grew is in my punctuality. Aunque no así 100%, pero not 100%. Durante la cruzada apliqué cómo escuchar la voz de Dios. During the crusade I applied how to listen to the voice of God. Pedir la guía del Espíritu Santo. Ask the guidance of the Holy Spirit. Siempre tenerlo presente en las diferentes cosas que haga. And having him present everything I do. El estar atenta a su voz. And be attentive to his voice. Y para poder hacer su voluntad. To be able to do his will. También sobre intercesión. Also about intercession. Interceder por otra persona y no por mí misma. To intercede for others, not for myself. Yeah. Gracias. Thank you. That's all.